Pobreziari buruzko txostenaren arabera, Gipuzkoako etxeen 12,3%-ak gehiegizkoa den edo bere diru sarrera mailarako oso handia den gastua egiten dute. Hala, familiek diru irabazien 8,88% baino gehiago bideratzen dute energia ordaintzera. Bigarren grafikoan ikusten dugun bezala. Baina pobrezia energetikoako egoeran dauden etxeek ez dira energia ordaintzeko zailtasunak dituztenak bakarrik. Baita energia ordaindu ezin dutenak ere. Eta ondorioz, hilabete hotzenetan etxean temperatura egoki bat eduki ezin dutenak. Familien, 8,5%-ak ezin du 18 graduko temperatura egoki bat mantendu etxe barruan urteko hilabete hotzenetan. En 2014, alrededor de un 12,3% de los hogares guipuzcoanos estarían realizando un gasto de energía excesivo o muy elevado para su nivel de ingresos. Están pagando en energía más del 8,48% de sus ingresos. Por tanto, la incidencia de la pobreza energética estaría afectando en Guipúzcoa actualmente a casi 35.072 hogares, es decir, 70.430 personas. Pero los hogares que viven en una situación de pobreza energética no son solo los que tienen dificultades para pagar la energía, sino también aquellos que no la pueden pagar y que, por tanto, no pueden mantener la temperatura de la vivienda en los meses más fríos. Alrededor de 24.300 hogares guipuzcoanos, es decir, el 8,5% de los hogares, no pueden permitirse durante los meses fríos mantener una temperatura adecuada de unos 18 grados centígrados. Esto afecta a 59.894 personas. Pero lo que a mi departamento afecta más directamente y que estamos impulsando son medidas preventivas, pensando en el conjunto de la población, que vive una situación de vulnerabilidad respecto al acceso a la energía como bien básico. Y estas medidas preventivas serían principalmente las siguientes. Mejorar nuestro comportamiento como consumidores y para ello ejercer nuestro derecho a conocer nuestros datos de consumo y a mejorar nuestros hábitos. En segundo lugar, las mejoras que podemos realizar en nuestros edificios, instalaciones, electrodomésticos, vehículos, etcétera. En tercer lugar, sería la posibilidad de generar energía, generación distribuida, en base a renovables para autoconsumo, aunque en estos momentos hay ciertas dificultades para ello. Y, por último, medidas transformadoras, como es el desarrollo de políticas locales activas en materia de energía.